rollo, banda de YouTube. Sabadirri, otro video más. Se me ocurrió pues hacerles un pequeño video acerca de lo que es una aplicación que yo recomiendo para utilizarlo como ¿qué será? Odómetro, velocímetro. Sí, velocímetro. Esta aplicación se la copia banda a motobloggers americanos, güey, porque la utilizan mucho. Es muy, muy famosita. Esta aplicación se llama Ulises, o Ulises, algo así, güey. Está chida, güey, porque tiene varias funciones chidillas donde puedes tomarle foto a tu velocidad máxima. Puedes cambiar la orientación si quieres estar vertical o horizontal. Puedes checar pues todo en general, te dice la hora, la temperatura, etc. Siento que es muy completa, aparte que se va diciendo la batería. Ya ves que luego pues hay ciertas cosas que te quitan y no puedes ver, bueno, aquí todo está claro. Está chida, está muy práctica. La he puesto a comparación del velocímetro que ya trae Itálica. Esto que le puse yo no es un soporte, es adapté otra cosa que tenía por ahí. Y dije, bueno, como... Como esta motocicleta no tiene manubrio a la vista, entonces no puedo poner cualquier soporte para celular. Entonces por eso es que está ahí todo chueco, todo. De hecho no puedo ver el de abajo porque está esta madre aquí con una ventosa. Pero en fin, el punto es de que vean que cómo funciona, qué tan rápida es la respuesta entre los cambios de velocidad. Sí tiene un poco de retraso cuando uno deja de acelerar, pero está chida. Además, cuando llegas a una velocidad como que tu velocidad tope, se empieza a poner rojo. Ya cuando superas esa velocidad, como que se va aumentando hasta que ya tengas el rango de verde, que es tu velocidad promedio, y rojo es que sea tu velocidad más rápida. Como dije, se hacen screenshots de tu velocidad más rápida. Esto es muy práctico porque pues muchas veces queremos saber a cuánto llegamos. Y en realidad yo pensaba que sí estaba muy muy mal el velocímetro de la moto con respecto a los demás, pero más o menos andan como en las mismas. Yo creo que ya en un portacelular chingón se ha de ver muchísimo mejor de como lo estoy viendo ahorita, porque pues aquí pues se ve bien sobrepuesto. Y pues esta aplicación solo la he conocido, solo la he visto en la Play Store, o sea en Android. No sé si esté para los iPhone. Cuesta 19 baros, 19 y cacho. Pero hay una forma de que te salga gratis y no es ruteando el celular. Hay una aplicación que se llama Google Rewards. Es una aplicación de Google. Yo creo que aquí abajo te voy a dejarla en los comentarios, en donde te hace encuestas. Esas encuestas, cuando tú las realizas, te regala dinero digital. Entonces, gracias a esa aplicación, a mí me salió gratuita esta madre. Y nada como lo gratuito, güey. Aparte, ese dinero lo puedo usar para otras aplicaciones y juegos, no necesariamente esta. Está chida, yo como quiera te recomiendo que la bajes. Aquí voy a poner fotos de qué es o cómo se baja. Y sí, te hacen encuestas, preguntas de, oye, ¿has ido al hotel, no sé, Biker número 102 o al motel Paradas El Paraíso, no sé, algo así? Y ya respondes, al final te regalan 5 baros, 10 pesos, 12 pesos. Y pues, 19 pesos no se me hace algo caro, y menos si pues es gratis. ¿Qué más te puedo decir? La he usado varios días, ha funcionado correctamente, no se me ha ciclado ni nada. A pesar de que mi celular es muy muy viejo y es muy muy usado, ha funcionado bien, no tengo quejas. Entonces pues yo te la recomiendo mucho, échale un ojo, bájala. No,
Creo que no hay versión light. Me hubiera gustado comparar la velocidad del de la motocicleta, pero el soporte no me lo pide. A ver si más adelante en otras calles puedo hacerles una prueba. Voy a moverlo hacia arriba el celular, a ver si no se dan la madre, para que vean más o menos si no les están mintiendo.